Miembros de la Organización de Lucha por la Tierra, OLT, se manifestaron frente al Ministerio del Interior para desmentir las acusaciones en su contra de presuntamente haber atacado el retiro de la estancia Pindó en Canindeyú. Los mismos acusan a la policía de montar la acusación para justificar un posible desalojo de los campesinos. Daja, es irresponsabilidad de nuestra organización los hechos y cosas a meter establecimiento de la ganadera Pindó. Este es un hecho provocado por el propio ministro del Interior y Catujanguaycha. Oye, justificaba este plan de desalojo y asentamiento 1 de marzo. Por su parte, el abogado de los campesinos remarcó que la denuncia de la empresa dueña de la estancia atacada tiene incongruencias que deben ser tenidas en cuenta por la policía y la fiscalía. En primer término, la empresa denunció que hubo 200 personas que fueron a atacar la estancia. Luego dijeron que eran 150 y últimamente dice que son 50 personas. ¿Cuántos son? ¿200 personas o 50 personas? Estos hechos se enmarcan en un proceso de conflicto por la tierra, donde por un lado es una tierra malhabida, tenida en forma ilegal por la firma Perfecta S.A. Representantes de la OLT, que como organización tiene como miembros a unas 1.900 familias, se reunirán la próxima semana con el ministro del Interior, Francisco de Vargas. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Alejandro Acosta para ABC Color.